Saludos a todos de nuevo. En este capítulo vamos a aprender a aumentar la complejidad de los sistemas de partículas que nos ofrece el programa, intercambiando cada partícula por una textura animada que crearemos en una composición aparte. De esa forma vamos a incrementar el detalle del sistema, como vais a ver. Además es bastante sencillito y lo podemos aplicar en muchas composiciones. Empezamos generando un nuevo entorno de trabajo, composición, nueva composición. En este caso... Vamos a usar un tamaño más pequeño, como veis 100 por 100 píxeles. Lo podríamos aumentar, pero también aumentaríamos la carga de proceso del sistema. Así que dejo en vuestra mano si queréis luego generar composiciones un poco más grandes para este detalle. Vamos a llamarle detalle para luego no confundirnos. Color de fondo da un poco igual. Pulsamos en aceptar. Introducimos un nuevo sólido, capa nuevo sólido, en este caso, mismas dimensiones que la composición y color blanco, ya que me va a servir para el detalle que quiero generar. Y lo que vamos a hacer es utilizar el efecto CC Star Wars. Realmente lo uso porque es bastante rápido y me va a proporcionar un sistema de partículas animado aceptable para lo que vamos a necesitar pero aquí podéis incorporar cualquier tipo de elementos que os ocurran por ejemplo rayos para simular explosiones eléctricas etcétera etcétera la verdad es que las posibilidades son infinitas arrastramos ese CC Star Bars sobre nuestro sólido y aquí tenemos como veis al cambiar en este caso he comentado que el fondo daba un poco igual pero al hacerse transparente esa capa en la composición, como veis, el fondo era también blanco, por eso necesitamos ajustarlo, así que vamos a ir a composición, ajustes de la composición. Y voy a cambiar la negra solamente para visualizar las partículas, ya que luego el fondo de la composición no va a aparecer. Fijaros si activamos la transparencia, como veis, directamente podemos ver solo esas partículas, que vamos a cambiar un poco, por eso he cambiado el color del fondo de la composición. Vamos a ajustar la rejilla a un valor de 2. Aquí podemos definir la complejidad que luego van a tener las partículas en nuestro sistema. Podemos aumentar, como veis ese detalle, podemos también reducirlo. Separar las partículas con ese scatter. Lo que sí voy a hacer es reducir la velocidad para que sea un poco más lento, por ejemplo 0,02. Voy a utilizar en esta ocasión y ahí tenemos nuestras partículas animadas, como podéis ver. Perfecto. Y este conjunto de partículas, le voy a dar un poco más de velocidad, posiblemente vamos a usar 0,5 para que tenga también más dinamismo el resto de la composición, ese sistema final. Y vamos a introducir este conjunto que hemos generado sobre el sistema de partículas, composición nueva composición. Ya definimos el tamaño final. De la secuencia, en mi caso con los valores que solemos utilizar, vosotros ajustarlos como necesitéis. Pulsamos en Aceptar. Introducimos un sólido, capa nuevo sólido, da un poco igual. Pulsamos en Aceptar. Aquí añadimos sobre este sólido el efecto CC Particle World. Arrastramos y soltamos sobre él. Y empezamos a editar. Vamos a abrir rejillas y vamos a desactivar todos los manejadores para. Que no nos estorben esos ayudantes. Añadimos la composición que habíamos generado. Esa composición detalle. Vamos a colocarla aquí debajo. Ahí lo tenéis. Vamos a ocultarla. Y vamos a volver al sólido blanco. Volvemos a esta pestaña superior. Partículas. Cambiamos el tipo de partícula. A ese disco desvanecido con textura. Abrimos la opción de textura, cambiamos a nuestra capa de detalle y ahí tenemos el sistema que habíamos generado, muy introducido. Todavía queda un poco difuminado porque necesitamos aumentar la complejidad, así que vamos a incrementar antes de nada la opacidad máxima. Ajustamos el bitrate, voy a ponerle en un valor, por ejemplo, de 50, luego si hace falta lo reduciremos. La longevidad vamos a dejarla por ahora tal cual y fijaros la cantidad de detalles que aparecen y además cada uno de esos grupos también van a estar animados. Si nos acercamos a ellos los veremos con mayor claridad, aunque se va a ver mejor cuando realicemos ese render de la secuencia. Ahí lo tenéis, vamos a reproducir un poco para que podáis observar la cantidad de información que tenemos actualmente. Fijaros que el sistema todavía va fluido, se ha ralentizado un poco, pero va bastante bien. En el caso de que hubiéramos creado toda esta cantidad de partículas por el sistema, iría bastante más lento. Y vamos a seguir trabajando, vamos a separarnos un poco más para visualizarlo mejor. Vamos a empezar con esas físicas. Abrimos físicas. Voy a cambiar a Viscous, por ejemplo. Y voy a colocar aquí un valor de menos 5. Ajustamos también gravedad. Voy a desactivarla. La colocamos a 0. El resto de atributos, más o menos, los podemos dejar tal cual. Y vamos a ajustar también la apariencia para darle un aspecto más interesante. También voy a aumentar esa resistencia para obtener un conjunto. Como veis, más integrado, más o menos así, está bastante bien. Nos vamos a ir a Producer y voy a ajustar aquí el radio, más o menos así nos puede valer. Vamos a darle una forma más curiosa, más o menos, yo creo que lo vamos a dejar así, bajamos hacia abajo y dentro de esos extras efectos de cámara también voy a girar un poco la escena para que me ofrezca otra perspectiva diferente. Vamos a aumentar también ese fuego y voy a ajustar todavía para reducir, por ejemplo, Más o menos lo vamos a dejar. De esta forma comprobamos la animación. Yo creo que así nos va a servir. Podríamos aumentar un poco la velocidad. Lo dejo en vuestra mano. Y como detalles finales, lo que vamos a hacer es incorporar una capa de ajuste, composición. Perdón, capa, nuevo capa de ajuste. Aquí encima vamos a añadir el efecto desenfoque de movimiento de píxeles que va a añadir un desenfoque de movimiento que va a quedar bastante bien vamos a aumentar por ejemplo el valor a 300 ahí está perfecto y sobre este vamos a añadir también un efecto de resplandor que va a finalizar de completar el aspecto general que vamos buscando, en este caso vamos a colocarlo debajo, ya que encima, como veis, estorba el resultado y vamos a retocar un poco ese resplandor, yo en mi caso voy a ajustar un poco el umbral, más o menos así está bien, también podemos retocar el radio y la intensidad, aquí dejo en vuestra mano los ajustes y fijaros el conjunto que obtenemos bastante interesante tenemos rotaciones por aquí en cada uno de esos elementos y además nos podemos desplazar tranquilamente por el sistema de partículas fijaros voy a introducir una animación no sé cómo va a quedar pero voy a hacerlo para crear una sensación más dinámica Volvemos a nuestro sólido blanco que contiene el sistema de partículas, voy a bajar hasta abajo. En este caso teníamos esa rotación en el eje Y, que es la que voy a animar también. Por ejemplo, la distancia. Me voy a alejar antes de nada un poco. Marcamos cronómetro pulsando con el botón izquierdo del ratón, marcamos también en la rotación de este elemento y más o menos en el segundo 10. Nos vamos a acercar reduciendo esa distancia hasta casi introducirnos en el conjunto y también vamos a rotarlo. Vamos a aumentar esa rotación, en este caso bastante, más o menos, con ese valor de 1 y voy a ver cómo se comporta deberíamos de tener ese acercamiento y la rotación además se producen cambios de color bastante interesantes voy a ajustar un poco el bitrate voy a reducirlo para ver cómo queda y más o menos lo voy a dejar así podríais aumentarlo depende de vosotros yo creo que queda Bastante bien en general. Y ya solamente nos queda renderizar. En este caso, como tampoco va a tardar demasiado, voy a realizar una previsualización rápida para que podáis observar cómo queda, aunque lo habréis visto también al inicio del tutorial, pero para aquellos que no os habéis fijado y para que veáis también lo rápido que es. Realmente, si no hubiéramos introducido el efecto de desenfoque de movimiento de píxel y también el resplandor, sería más rápido. Sería bastante rápido. Más o menos vamos a dejarlo así para tampoco alargarnos demasiado. Ahí tenéis el resultado, como veis, muy curioso. Si nos acercamos todavía un poco más, va a quedar incluso mejor, ya que al reducir el sistema de partículas tenemos componentes más separados. Interesa que no lo estén tanto, aunque también, como ya sabéis, podemos aumentar la escala del sistema de partículas, de cada una de esas partículas, concretamente en particles. Podemos ajustar ese tamaño final. Ahí lo tenéis. Genera conjuntos un poquito más generalizados. Y además, ya para terminar, solamente comentar que si queremos ajustar todavía más el conjunto, podemos volver a esa composición inicial, a ese detalle y cambiar el aspecto, incorporar otros elementos, como he estado comentando, rayos, etcétera, etcétera, aumentar el tamaño, cualquier cosa que se os ocurra. Esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.